llega a casa, lo primero que hago, que ya sé que el perrito apenas lo baje, seguramente va a ser pis o caca. Pis seguro. Entonces lo bajo en el lugar donde va a ser pis, en el fondo de la casa, en el balcón, en el jardín, donde sea, lo bajo, el perrito va a hacer pis o caca y lo felicito. En vez de retarlo. Lo primero que consigo tener es comunicación. Acá es donde tenés que hacer y te felicito. Luego lo llevo al segundo lugar que va a conocer, que va a ser el lugar donde él puede estar dentro de la casa. ¿Sí? Que no debería ser ni el sofá ni la cama de uno, sino un lugar preparado para el perrito. Eso nos evita un montón de problemas, ¿sí? De conducta, como ansiedad por separación, y de esa necesidad que tiene el perro siempre de estar al lado nuestro cuando es cachorro.